Antes de empezar a destruir a los modelos, quiero que miremos las comparaciones siguientes. En el lado izquierdo tenemos al Batista del 2010, cual luce con pelo casi rapado y más musculoso. En el lado derecho, está el Batista del 2014, el cual es calvo, se le ve hasta una cara diferente y un poco más gordo. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, el asunto aquí es que 2K solo copió el modelo del Batista 2010, le quitaron el pelo y añadieron tatuajes. Así es un poco difícil decidir cuál es cuál. En el caso de Shawn Michaels es más notable, ya que de 1997 a 2005 el chico rompecorazones tuvo un drástico cambio. Los modelos en el juego son los mismos, con las únicas diferencias en el cabello y el atuendo en el ring. Esto nos dice que Michaels en 8 años no envejeció, sino que se le alisó el cabello. A veces los desarrolladores copian modelos en lugar de crear nuevos, y más adelante veremos que hicieron lo contrario. Este modelo de Rowan no es terrible, pero tampoco es particularmente cercano a su vida real. Como es una tradición en los juegos de 2K, el cabello largo de las superestrellas siempre lucirá horrible, pero en este caso es la barba la clave aquí. El motor gráfico de 2K al parecer nunca será el mejor en la reproducción de ningún tipo de cabello largo, especialmente cuando se trata de esta barba característica de Rowan. La barba parece un lío descolorido y rígido en el 2K19, con los diseñadores que luchan por lograr su aspecto distintivo. La vestimenta de Rowan está bien, y luce bien en su entrada junto a Harper, parece increíble, pero todo lo demás está apagado. Su rostro no está particularmente bien definido, y podría ser casi cualquiera el que se esconda detrás de esa barba, y no olvidemos los campeonatos horribles, que tienen un exceso de tono oscuro que los hace ver mal. Y no es solo eso, el modelo de Eric Rowan del 2014 es el mismo con la barba horrible pero con distinto atuendo. Hasta el día de hoy me sigo preguntando qué se necesita hacer para tener un modelo digital que te represente bien. Kofi Kingston, el campeón por parejas con más días combinados como campeón de todos los tiempos. Un veterano de 12 años en la empresa. 4 veces campeón intercontinental y 3 veces campeón de los Estados Unidos. Uno de los performers más confiables en la WWE hoy. Una estrella que da lo suyo en cada combate de varios hombres en los que aparece, y una de las personalidades más entrañables en la promoción durante más de una década. Todo esto no se representó en el modelo de Kofi Kingston, un no tan convincente modelo en el WWE 2K19, con el hombre del nuevo día luciendo poco como sucede en la vida real en el juego de este año. Esa cara es terrible. Aunque la vestimenta del trío es bastante acertada, hay fallas en el resto de su presentación. Aún así, al menos Xavier Woods y Big E se parecen mucho a cómo deberían estar en el juego. Lo que hemos visto de las extrañas características de Kofi hasta el momento sugiere que será una de las transgresiones más notorias del juego, pero parece que acertaron los panqueques. Y como en los casos anteriores, los desarrolladores le dieron copiar y pegar sobre el modelo del 2012. Ver el modelo de Shane McMahon me recuerda como si de un juego de PlayStation 3 se tratara, pero, ¿qué diablos está pasando con la cara de Shane O'Mac? El comisionado de SmackDown casi parece que tiene la boca llena de dulces y no puede tragárselos. Al parecer está triste, ya que sabía que su modelo apestaría. Aunque no ha aparecido en televisión en meses, es una figura enorme y prominente en esta compañía, y alguien que supondría que WWE querría que sus desarrollado en los juegos saliera bien. Pero no lo han hecho. Además de ser increíblemente halagador cuando se trata del cabello y el físico de McMahon, 2K lo ha dejado con cara de perro y carente de sentimiento, aunque, para ser justos, luce al menos 10 años más joven en el mundo digital del 2K19. Probablemente esto no importará demasiado, ya que nadie romperá el pesado mapa de Shane mientras lanza su modelo desde alturas. Un hombre de su edad ni siquiera debería pensar en movidas suicidas. Al menos su atuendo se ve semi-realista. Roderick Strong está en el roster del WWE 2K19, pero todavía no forma parte de la era indisputable. Es probable que esté allí en forma face, aunque se unió al grupo hace casi 6 meses antes de la salida del juego. Todo lo que vimos es que la era indisputable será un trío en el 2K19, y si bien Kyle O'Reilly y Bobby Fish están bien escaneados, el líder de dicho grupo se parece a un modelo creado por la comunidad. Quienquiera que sea, no es Adam Cole.
La cara del anterior campeón norteamericano de NXT es demasiado grande, demasiado redonda, y su cráneo también está deforme. El vello facial desalineado hace que parezca que acaba de despertarse de una noche divertida, durmiendo en un contenedor debajo de un puente. Esto no es lo que los fanáticos de Adam Cole han llegado a adorar desde que entró a la WWE, y se parece poco a la persona de la vida real de Cole. El hecho de que 2K haya hecho un trabajo tan malo con la cara de Randy Orton en el juego de este año, es casi insondable. Como una de las estrellas más valoradas y decoradas de la WWE, uno pensaría que los desarrolladores pondrían un esfuerzo adicional en hacer que la víbora se vea lo más semejante al de su persona de vida real. En su lugar, han entregado un cuerpo fotorrealista, un atuendo preciso y una cara que parece que hay un mal olor en el ring. Además, tiene demasiado cabello. Hay dos versiones de Orton en el 2K19, y el Randy de 2013 tiene un modelo mucho mejor a comparación del actual. La cabeza del hombre debe ser incompatible con el motor del juego. Eso es gracioso, pero ¿de qué otra manera se hacen esos problemas con un tipo que ha sido una piedra angular de la programación de la WWE durante más de una década, y tiene pocos en términos de prestigio y reputación? Y este modelo es tan malo que Randy se hizo notar en Instagram al publicar que no le agradó la manera en que escanearon su modelo. Cuando vi el video de la entrada de este hombre me pregunté, ¿quién diablos es ese chico? Saliendo como un espantoso cosplay de Conor McGregor, la interpretación de Tyler Bay de 2K19 es criminalmente mala. No se parece en nada a lo que debería, con el cabello, la barba y la cara mal escaneada, y esta versión del ex campeón del Reino Unido se parece más a una falsa imitación de la comunidad de creaciones. Al igual que con la mayoría de estos defectos, la cara de Bate es el mayor problema. El afable favorito de los fanáticos se ve permanentemente triste, y no tiene nada que ver con la simpatía del público que tiene en la vida real, con el video de su entrada muestra la amplitud de sus problemas. 2K ha demostrado lo irresponsable que puede llegar a ser, incluyendo a la estrella del Reino Unido como Pitbull con un buen modelo, pero no incluyeron al otro compañero del British Strong Style, Trent Seven. Y de remate, Bate presenta un modelo como una cera derretida. ¿Para qué molestarse en ponerlo en el juego en primer lugar? ¿Se recuerdan cuando anteriormente les hablé del caso copiar y pegar del 2K19? Bueno, el caso se aplica al modelo del Ultimate Warrior, ya que presenta el mismo modelo del año pasado, con un luchador genérico con la pintura característica de Warrior. Lo que 2K hubiese hecho era copiar el modelo del WWE 2K15 en los juegos más recientes, ya que debido a lo difícil que sería escanear el modelo del Ultimate Warrior, sería mejor solo copiar un excelente modelo ya hecho. Pero no, prefirieron hacer un Ultimate Warrior delgado que de lejos se parece al real. Pero viéndolo bien, este modelo se parece al Dolph Ziggler que salió corriendo como el Ultimate Warrior en aquel episodio de SmackDown en 2017. Si son tan perezosos para crear un nuevo modelo para Shawn Michaels, ¿por qué no hacer lo mismo con Warrior? 2K debe mejorar muchas cosas, y mejorar modelos de leyendas es una de esas. Y hablando de leyendas, ya veremos unos cuantos en las menciones honoríficas. Lograr que Andrade Cien Almas tuviera un manager diminuto y enérgico, probablemente no era una prioridad para los desarrolladores de 2K. Ella solo está en el juego como ballet, no como competidora activa, y por lo tanto pasará la mayor parte del tiempo en las afueras, merodeando fuera del ring. Sus recursos probablemente fueron mejor ofrecidos en otros lugares, pero eso no cambia el hecho de que el escaneado de Zelina Vega en el juego es decepcionantemente básico. Aunque el atuendo está bien, los desarrolladores han dejado a Vega casi sin cara. Sosa y sin rasgos, ella es una de las modelos más inexpresivas del juego, que está particularmente expuesta en la entrada del ring de almas, durante la cual Zelina grita palabras de aliento a su cargo. Es pobre y está garantizado para ser el peor del juego, por debajo del puesto número 1. El mismo Almas no es perfecto, pero está mucho más cerca de su verdadero modelo. Antes de ver el peor modelo del WWE 2K19, veamos algunas menciones deshonrosas.
El escaneo para el modelo de lana de este año es tan malo, que la espampanante rusa ella misma criticó vía Twitter para reclamar a los responsables tan pronto como la primera imagen llegara a internet. Estamos acostumbrados a que las superestrellas de la WWE lancen golpes juguetones al equipo de desarrollo en lo que respecta a las presentaciones de modelos, pero la rubia de 33 años vació sus sentimientos aquí, y la peor parte ¿cuál es? Es que ella tenía toda la razón. Facialmente, el modelo está muy lejos de parecerse al real. Su estructura de bloque, de cejas pesadas, no se ve como debería, y el atuendo y el cabello son diferentes a los que Lana ha usado para luchar en SmackDown Live, y los desarrolladores parecen basar todo el aspecto en una versión única de un cartel de una película parodia, Yo, Tonya. Siempre será un misterio por qué los desarrolladores no escanearon el modelo en base a el personaje en torno al atuendo que la espampanante rusa usa realmente en la televisión semanal.